Quédate, hagamos todo como la primera vez. Descúbreme las líneas de las manos, ven. Y bésame los labios sin saber por qué te sale bien. Quédate, será segunda parte que ha salido bien. Vendrán veranos largos y otro amanecer eterno de contar estrellas. Te esperaré mojado en la estación de tren, mordiéndome las ganas de querer saber si saldrá bien. Tú quédate para ir creciendo y eres tú. Sin rozarme tú, tú que te has cansado, tú que ya no esperas tú, y ya no esperas tú, que no has tenido tiempo de llamarme, que buscas tu destino en otra parte tú. Fue una mulista muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Guitarreros. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? Un montón, sí. Mira que llamarte yo fue una mulista, Diego. Está fantástico esto. ¿Madrid o Murcia? Yo de corazón Murcia siempre, aunque ahora viviendo en Madrid por motivos laborales y también por cercanía a otras ciudades a las que tengo que salir a viajar y la verdad que es más cómodo, existen más músicos, lugares a los que visitar por la noche, influencias que coger, una etapa allí. El final del libro está escrito aquí en mi tierra, donde quiero pasar mucha parte de mi vida. Pero durante esta etapa voy a atreverme a estar en Madrid porque creo que es posible. Y te vas acostumbrando ya, ¿no? Aunque no sacas la bici y esas cosas, ¿no? Sigues haciendo vida huertana, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tengo la casa cerca de casa de campo, con lo cual es una zona en la cual estoy viviendo naturaleza, a fin de cuentas. Yo pensaba de Madrid que iba a ser mucho más urbanita todo, más ciudad, más lío, y realmente al final estoy haciendo canciones en casa, saliendo a dar vueltas con la bicicleta por ahí, Madrid, Madrid-Río, toda esa zona se ha quedado tremenda, muy bonita para pasear,
Y luego cuando quiero lío, cuando quiero ver un concierto de un Tomarte una amigo, mirinda o o así. tomarme una mirinda tranquilamente en una terraza, comer unas pipas, pues ya salgo un poco al centro. O unas pipas, qué murciano, ¿eh? Hombre. Sentarte ahí. Esto, quédate, es lo último que hemos visto en la red, porque además tú tienes la sana costumbre de canción que haces, canción que arregláis, la grabáis, la colgáis y la vendéis, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, sé porque al final acabé con la frustración siempre de componer una canción hoy y que mi próximo disco salga dentro de 2 años y medio. ¿Qué hago yo y qué hace mi canción? ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿No? Es Y al verdad. final te das cuenta que también gracias a las redes sociales, porque al final tienes a la gente cerca y la gente quiere saber de ti. Y yo al mismo tiempo tengo la necesidad de que la gente escuche mi presente de alguna manera y no siempre que voy a cantar una canción que sea lo que ocurrió, lo que me sucedió o mis pensamientos de hace un par de años. Con esta idea lanzamos el proyecto y al final canción compuesta, canción grabada, canción a la cual le acompañamos de un clip y a la red, a que Esta viaje. es una canción, creo recordar el clip, donde vais en una furgoneta, ¿no? En una Volkswagen de estas Así que ya es. no se construyen, que acaban de terminar. O sea, ha salido hace poco la noticia de que estas Fíjate. furgonetas, estas van, que son Ajá. chulísimas, ya no Pues se construyen, fíjate, ¿no? para el videoclip precisamente nos costó un trabajazo encontrarla y en Murcia la encontramos. Al final tuvimos que bajar a Murcia, coger la furgoneta No sé y subir en ella, cómo no me extraña. Y subisteis ahí al campo a hacer el clip. Y es curioso porque es que esta canción, Quédate, me trae, y sobre todo también viendo la imagen con tus músicos ahí en la furgoneta, me trae un aire setentero, ¿no? O sea, un Claro. aire de cantautor castizo, con tu batería, tu Sí. bajo y tal, y con tus músicos que son como el paso más allá de ser tus colegas, ¿no? O sea, Totalmente. eso de decir, no, son mi familia y tal, pero es verdad que hay algo más ahí entre Sí, vosotros, de ¿no? hecho, el primer gesto grande que hemos tenido es cambiar el nombre del proyecto. Yo llevo 10 años con Diego Cantero y de repente me di cuenta de que sí, yo compongo las canciones, las hago en casa y está genial, pero luego hay un local de ensayo donde hay un trabajazo por parte de los músicos y hacen que las canciones suenen como suenan. Entonces al final es ponernos todos al frente. Somos hermanos, estamos currando mucho tiempo juntos, nos sabemos las vidas los unos de los otros y creo que es importante tener grandes músicos porque lo son, porque nacieron así y así se lo han trabajado. Pero sobre todo hay muchos ratos de furgoneta, hay muchos ratos de gira, de hoteles, de viajes, en los cuales sí es la mayoría del tiempo. Al final el concierto dura 2 horas o 2 horas y pico, pero para un concierto tienes que viajar durante 2 o 3 días. Está claro. Muchas canciones de recuerdo y de distancia, ¿no? Amor y distancia. Gastas dinerito en viajar, ¿no? Sí, Ryanair está contentísima conmigo. De hecho, el otro día me regalaron un billete. ¿Qué me Fíjate, dices? Ryanair me regaló algo. Eso es un titular. Eres el único tío Sí, que a sí. Ryanair le ha regalado algo. Normalmente se lo quita, pero vamos. Está bien. O los multan por algo y luego no Exacto. tal. Pero, ¿y las guitarras cómo las llevas? ¿O tienes una allí donde vas? Bueno, esta guitarra me la traje precisamente desde Alemania, pero aún así, allí, que es donde suelo viajar a menudo, tengo mi guitarra de viaje. Es una guitarra pequeñita. Ah, sí, son estupendas. Sí, Buah, y la sí. tengo siempre. Se cabe, es Sí, además, un poquito más como el grande que charango, esa. pero Sí. caben en lo que te, en las En marcas lo que esas te que te ponen permiten. en Sí, sí, Ryanair, que sí. solo te cabe una bolsita de viaje así. Exacto, pues cabe. Está bien. Has compuesto una canción para una serie, como es Sí. Familia. Supongo que eso también te da satisfacciones, eso de decir, ¿quién es este tío que canta en esta serie, ¿no? Que por lo visto es una serie que además, en la primera temporada se ha visto en España, pero se va a ver en países de Hispanoamérica, Sí, ¿no? ahora mismo está emitiéndose en Latinoamérica. La verdad que esto fue también una casualidad. El director de esa serie escuchó una canción que yo tenía escrita que se llamaba Tuvimos Suerte. Y le gustó la melodía, la historia, y me dio un par de capítulos de la serie, los guiones de los capítulos, me los hojeé y me propuso escribir sobre la familia, ¿no? Que es sobre lo que andaba el tema.
Y ahí le dice, bueno, hice eso y luego en realidad lo que suena en la serie es pa 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 pa. Claro, sí. Vale, pero ¿qué le vamos a hacer? Está Supongo claro. que a final de mes llegarán los autores por también supuesto. Por ese trozo, Y ¿no? aparte hemos tenido la suerte no solo de hacer la cabecera de esa serie, sino que dentro de la serie sonó Ya verás, sonó Solo luz, en momentos, digamos, importantes, una reconciliación, en momentos importantes de la serie han sonado mis canciones. Y eso es lo bueno, que por lo menos ya estás ahí y dicen, oye, ¿para qué vamos a buscar otro cantautor claro. si está este tío que se pone muy triste mientras está esperando a la novia y te escribe estas cancionazas? ¿Nos puedes tocar esa canción? Sí, por supuesto. ¿De la serie? La de la serie, claro que claro, sí. Claro, es que me encantaría escucharla. Si no le importa a usted con esa preciosa guitarra de 12 cuerdas, ¿eh? Medio alemana, medio murciana. Eso es. Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Me absolvieron por ser insolvente. Soy presunto inocente y nunca más te hablo de amor. Fue solo un despiste, tú me respondiste que lo nuestro terminó. Qué caras más tristes cuando repetiste que lo nuestro se acabó. Y yo ya no te vuelvo a preguntar cosas que no te gustan hoy. Nos hincharemos a bailar a ver lo que resulta y tú ya no me vuelvas a contar que mi vida te asusta hoy, celebraremos el final. Esta sería la letra que hicimos originalmente en la canción y el estribillo que compusimos para la serie. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todo eso y más familias son por los que te has de preocupar. Con quién reír, con quién llorar, la luz que hay dentro del hogar. Para, pa, 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 para, pa, 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 para. Eso es lo que sale en la serie, ¿no? David, ¿sigues reventando equipos de sonido? No sé por qué lo dices, che, en serio, no. Me traes unos recuerdos imborrables de una noche que pasamos tocando y lo pasamos fatal. Sí, en Aledo. Un saludo a toda la gente de por Aledo. Supuesto. Aquello fue una fiesta muy, muy buena cuando a la cuarta o quinta canción te cargaste el equipo y luego teníamos que tocar nosotros. Sí. Eso es lo que hay, tuve, ¿no? Claro, dije, hoy voy a ser el mejor de la noche, el que cante más fuerte. Tardamos en salir de allí un rato, ¿sabes? Eso es verdad.